Semifinales, Liga Immortal como cada viernes. Gracias, buena Charlie. Buena la semana. Sí. Oye, como cada viernes, listo y dispuesto para comenzar la semi. Hasta esta instancia llegó RKSZ. Fuerte aplauso para RKSZ. ¿Quién va con el primer pick? Ok. Como la semifinal es clásico, entonces. Minuto clásico, beat pegado. ¿Quién comienza con el beat pegado? Comienza el loco CZ. Responde el loco Reca. Acabamos con la semi entonces. La tiene Honor. Honor está en los ritmos. Honor, suéltase. Beat pegado. Nos quedamos mirando. ¿Dónde estás el after party? Queremos perreíto. Sí. Honor en el beat. Y yo convivo con todos los vivos, hermanos, los que cortan la racha. Yo vivo por la cama anchaca y los que te quitan todas las fachas. Tú bailando la guaracha y ni una bomba mata cucaracha. Yo aquí vengo con el medicamento y con la receta. Se aplica para dejar fuera del planeta. Yo tengo la meta, la tuya está obsoleta. Yo te voy a hacer un jaque mental, tengo dinero dentro de mi maleta. Pero viene conmigo de Mati SZ, parece que los vivos te apoderan de este planeta. Y yo la pego, hermano, para que sea enorme. Voy a enfrentarme a los rivales más grandes, hermano. Querido hombre, ¡dale! Enorme. Yo voy a competir para que me den el doble. ¡Sí! Porque estoy terrible, claro que las trufas solo crecen en torno a un roble. ¿Cómo? Y me pongo todo fijo, hermano, que te lico. Te saco de una, yo no te corrijo. Estoy aquí, mi destino lo elijo. Yo como la gente del destino, la misma bala, yo soy el que la dirijo. Y si no estáis por donde llega, parece que te llega directo a un punto fijo. ¡Yes! Rapeo, hermano. ¡Yes! Te la saco y te veo, claro. A vos te rapeo y te saco el trofeo. Al nano, te voy a dejar aquí como un reo en mano. Yo te veo malo, como en un pantano. Yo soy Orfeo y este pobre feo se va a quedar con el trofeo. Se lo arrebato de las manos. ¡Tiempo! ¡Rewind, Honor! Un sorbito previo. Ponete exótico, pibe, dale. Ponen pistas distintas y como en Bumbap tú las has rapeado. Me dijo que estoy en la cárcel, que soy como un reo y lo dice mi hermano. Te doy un consejo, ese seta no es necesario ser reo para vivir encerrado. ¿Cómo? Uy, tomo la pista como quiero, yo la deformo. Soy ese rapero que incluso en la guaracha puede hacer que suene como una pista de Bumbap Combos. Soy ese rapero que si ponen una pista no me importa cuál sea, yo la compongo. No pospongo solo por poner oraciones, algo en arte buen portón. Dale. Yo no otorgo mi silencio, van esos que solo tienen desprecio por el aprecio de todos. Yo solamente estoy rapeando, influyendo solo a mi modo. Yo no soy la guaracha y la cucaracha. Lo que dijo para mí es una estupidez. La cucaracha que no muere por la bomba le tiene miedo a tocar mi pie. ¡Sí! ¡Sí! Calladito, niñito. Es muy fácil ganarle a este bueno en la pista, lo hago añico. ¡Sí! Yo hasta que bueno vacilo con Victa Meseta, los guaracheros. ¡Sí! Llega en el paso prohibido, este se llama pegándole al Mateo. ¡Sí! Tu rapeo fome, brother, no está ni en condiciones. Solamente compite con raperos que no están aptos para estos competidores. Hermano, a la liga no llegué el viernes pasado, es que había trabajado. Vuelvo a la liga y nada ha cambiado, igual de cuadrado, igual de fracasado. Disculpa, Mati, es que me he desposado. ¡Dale! Debe ser que queda esta guaracha, estoy como el Mati rapeando y todo transpirado. ¿Qué? Esa es la diferencia entre los raperos que sí rapan en la Yeca. ¿Sí? Chequé la diferencia entre RK, Mati, Ortega y SZ. ¿Quién se moja la camiseta? ¡Tiempo! ¡Más fuerte el aplauso para los pibes! ¡Cámbiame la pista! ¡Cámbiame la pista, Honor! ¡Estamos listos, gente! ¡Sí! ¡Suelta la pista! Y si tú no te motivas, te la vas a perder. ¡Cabre, motivámonos por la semifinal, hermano! ¡Gente!
en la Perú donde todo ha iniciado. Quería robarle al trofeo de Talcahuano, que un militar me robe, a mí estoy acostumbrado, pero no me importa. ¿Escucharon lo que dijo? Un militar hablando de punto fijo. Sí, ahí se nota que no se lleva el trono, me lo quita de la mano, practica punta y codo. ¿Qué? Tú, idiota, eres el que habla del conocimiento de su boca. Tú no tienes conocimiento, tú tienes soberbia porque lo tuyo no lo compartes con el resto. ¡Ah! Es para ti, para adjudicarte que esa es la facultad de aplicar su free. Pero a mí no me podéis convencer sobre el beat. Yo callo mucho y tengo mucho que decir. ¡Díselo! La diferencia, panas, es que en Concepción hay pensadas. Hay gente que si la improvisaba. Por ejemplo, los que esperan el otro minuto para soltar la preparada. ¡10 segundos! ¡10! Siempre lo mismo. Estás cayendo en un abismo. El problema es que ya nadie te respalda. Le cortaste las alas a tu ángel de la guarda. ¡Cambio! El ángel me hace compañía. Le rezo por la noche y lo abrazo por el día. ¿Sí? Yo soy un rapero que alumbra filosofía. Soy rapero y encima estudio pedagogía. ¿Cómo me habláis así? Yo quiero enseñarte a ti, que vos me enseñí a mí. Yo no estoy armando un punto fijo, te corrijo. ¿Por qué estáis armando con esa pinta de marroquí? Yo le pongo esfuerzo siempre, aunque veáis que no esté sudando mi frente. ¡No! Ustedes mojan la camiseta, eso es presente. Es que como sudamos con esfuerzos diferentes. ¡Ah! Tengo que llegar y yo te opaco, con una te bajo, como el vino a Baco. Tú decís que el pie mata a la cucaracha, pero esta bola 8 tiene miedo de mi taco. ¿Qué? Hermano, aquí por la voz, la emoción, la explosión. En esta liga no llegan weones que te ganan a vos. Ah, claro, hermanito, pero estoy yo. ¿Qué? A todo, hermano. Hermano, yo te lo digo para arruinar tu vida. Las rimas son todas repetitivas y todos estamos claros que recae, practica su rutina. ¡Última! Eso es lo que me da más rabia en tu conmoción. Ya perdiste corazón, la fuerza de tu garganta solo te dio depresión. Porque ya no haces ninguna rima, salía de la imaginación. ¡Tiempo todo lo que imaginas! ¡Cómo me cantaría feliz! Oye, tenemos entonces a SZ y RK. Batallón, cabrón, hermano. Batallón, hermano. Minutos clásicos, minutos pegados, aplicados. Todo bien. Muchas gracias, Honor. Grande pitch. Perseo, Reyes, Piña, la decisión para ver si tenemos el primer finalista. A la cuenta de 5, 4, 3, 2, 1. ¡Replica! No, ¿cómo es? ¿Cuántas pasaron? Sí, hermanito, estoy bien. ¿Cuántas pasaron? Comienza el ritmo rapeando, comienza esa seta, responde RK. Doble tempo. Vamos con un doble tempo, Honor. Ya lo tiene listo, Honor, está preparado. ¿Y la gente está preparada o qué? ¡Está preparado! Te motivas, te la vas a perder. ¡Motivación! 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 Y si te gano, hermano, yo te voy a ser sincero. Si yo te gano, hermano, yo lo voy a hacer al estilo caballero. Porque te debo mi nombre rapero, pero eso no me va a dejar en el suelo. Porque en este camoteo le pega el Mateo, pero vos si le tienes miedo a Cerbero. Yo no le tengo miedo a Cerbero, nunca le llevo ni un perro. Y si tiene la cadena es porque al perro lo paseo como quiero. Si yo te gano, si yo te gano, es lo que dice este rapero. Si yo te gano, si yo te gano, cuenta de mierda, gáname primero. Yo lo hago como quiero y te voy a dejar todo este resultado. Para que clave toda la rima y a todo el mundo le quede más claro. Obvio que no le tení miedo a los perros, mi hermano, pero yo con el ánimo demostré hace rato que los dos somos animagos. Son animagos y habló del ánimo que no está presente. ¿Qué pasó con el referente? ¿Apoya referencia tercero para sentirse fuerte? ¿Qué? Hermano, que venga el ánimo también. Que yo junto con Draker ganamos la multiverso. Sí, está bien. Yo la gané solo en Santiago. ¿Y qué te pasa? Te mato rapa. Yo lo uso como referencia. Mi mano lo llevo en APA. ¡Dale! Y como vaya a ser, hermano, yo voy a ser el que está entrete. ¿Sí? En las normas rapeando, yo lo hago creando. ¿Por qué siempre saco 7? ¡Ahora soy el SZ! Yo gané en Santiago. Habláis de la capital para sentirte validado. Deja tu arrogancia, farsante. Diga Immortal Den. ¡Es el mismo parque! Sí, yo lo sé, mi hermano. No te exasperes, muestra sentimiento. Que todos sabemos que tú lo tenís bien escondido, guardado adentro.
Yo no hablo de la capital para alumbrarme con el resto, pero sé que a César tengo que hablar de capital, se le fue su talento. ¡Última! Se le fue mi talento, ya no tengo tiempo para entrenamiento. Así que aprovecha tu momento que se cree la racha cuando tenga el 100%. ¡Dale! No soy de los mejores, lo acepto, pero yo a los mejores les gano en sus mejores momentos. ¡Fuerte aplauso a todos los que están! ¡Batallón! Oye, entonces más fuerte el aplauso para ese cero nivel nacional que tenemos acá en Concepción. El que gane ya es un ganador. Vamos a ver quién se mete en la gran final entonces. SZ o RK, RK o SZ. A la cuenta de 5, 4, 3, 2, 1. Última réplica. En volada, mira. 4x4 Bumba, no hay para más, hermano. Te quiero, Deep Silent. ¿Dónde está la motivación de Concepción? Para arriba, loco. 2x2, RK. En 3, 2, 1. Me vuelvo a la batalla, pero jamás me van a robar la calma. Tengo la energía dentro de mis palmas. Cachen al CZ como lo salva. No le bastó un rodamiento para sostener la tabla. Estáis perdidos dentro de tu arrepentimiento. No te salís consolado en el momento. Si la batalla no te la cedieron al del puerto cuando tuviste 2 fallas y yo 4 aciertos. O sea que tu acierto va a cientos de personas que digan que eso es cierto. Yo no hablo ni fallas ni acierto. Hablo del momento. No me importa el resto. Tu idea mal se desarrolla. Definiste exactamente el concepto de los que te apoyan. Si ellos me apoyan es porque entienden mi rima. Y si la muerte no lo hace, lo descarto con vida. No te apoyan, se sienten identificados con aquel ignorante que se siente ignorado. Por eso te gritan demasiado. No quieren ser ignorantes, por eso celebran lo complicado. Y tú, pseudo que así esa complicada y no se nota. Decís como que te suban la nota, pero la boca se te queda rota. Y eres como Dostoyevsky, se representan con el perfecto idiota. ¿Quién es Dostoyevsky? Que alguien me lo conteste. ¿Viste que no lo hizo la gente? Por eso es que apoyan a este. Es mejor ser ignorado que ignorar inteligente. Es verdad, hermano, te mando al claustro. Y vos decís jugadores de fútbol para sacar aplausos. Esa es la mayor decepción. Yo culturizo a la gente, nos ruego una votación. Vamos con la decisión de los jueces. SZ o RK, RK o SZ. A la cuenta de 5, 4, 3, 2, 1. 2x2 de la muerte y no hay para más. Vamos a definir esto ahora. No hay para más, papá. 2x2 de la muerte. ¡Mátense, cabrón! Bueno, así son todos los raperos. Antes yo estaba llorando, pero vemos ahora quién está pidiendo pañuelo. Yo no pido pañuelo, en tu improvisación lo hago para que entiendan mi justificación. Ahora, ¿quién es el que está rezando por una votación? Yo no rezo por una votación, le rezo a uno solo y juro que no llaman Dios. Yo le rezo a uno y no se llama Dios. De hecho, no le rezo, converso con mi otro yo. Con otro yo, contigo sé sincero. Rezáis con el uno, pero al uno siempre le agregáis un cero. Al uno tú le agregáis un cero, por eso existe el 10. Y a Dios lo santifico como quiero. Tenéis que hacerlo con esfuerzo, santifica con el 10, pero a vos solo con el diezmo. A mí solo con el diezmo. Y tengo 10 motivos para echar al bicho de este evento. No estáis en lo cierto, porque te faltaron 9 para hacer un mandamiento. Pero el 9 es que no sirve para nada. ¿Para qué hablar de la 9 si estamos en la octava? En la octava cagaste con el mandamiento. Le metí miedo como Antiguo Testamento. ¡Como Antiguo Testamento! Ustedes deciden, mi gente, paraíso o infierno. Paraíso que siente el corazón.
elijan, gente, el miedo o el perdón. ¡Última! El miedo o el perdón, la frustración o la pasión. ¡Tiempo! ¡Batallón, batallón, batallón! ¿Qué opinás, bigote? Vamos a ver qué quieren los jueces. No puede haber más réplica, loco. A la cuenta de 5, 4.